El día de hoy estamos aquí con María preparando un almuerzo porque queremos sorprender a Leti de parte de una persona que nos pidió favor ahí que le hiciéramos un almuerzo. Y pues aquí nosotras ya andamos preparando todo. Leti anda trabajando, igual Berti, por eso es de que le pedimos de favor aquí a María para que nos ayudara a hacer el almuerzo. Y pues vamos a preparar dos gallinas. No sé todavía cómo lo vamos a preparar, si en caldo, asadito, ya sea en pulique. Pero le queremos preparar este almuerzo a Leti. Ya cuando ella venga, pues me imagino yo que se va a poner contenta con el almuerzo. Me va a sorprender. Ajá. Entonces, esta es una de sus comidas favoritas, por eso es de que lo estamos preparando. Y también es de parte de alguien por ser el día del cariño. Entonces le vamos a preparar este almuerzo. No sé con qué lo vamos a acompañar, si con arroz. Bueno, que queda mejor con arroz o ya sea con fideo, ¿va, María? Sí. Fuimos a buscar las gallinas allá hasta Filipinas. Ajá, hasta Filipinas. Así se llama el lugar que de acá, entonces estaba muy lejos. Y pues esperamos de que cuando Leti regrese, pues el almuerzo ya esté listo. Y si no, pues de plano va a tener que esperar. Ella no sabe nada que le estamos preparando este almuerzo. Únicamente sabemos María, Bertilia y yo. Mi mamá también lo sabe, pero mi mamá ahorita no está. Entonces por eso de que lo estamos preparando nosotras dos. Aquí mi mamá está poniendo las piezas de pollo en la olla. Al final lo vamos a hacer en caldito y luego vamos a poner a hacer las piezas de pollo para que salga más rico. Aquí se va a preparar también arroz para acompañar el rico caldo de gallina criolla. Este es un arroz con verdura. Hola. Hola. Y aquí ya tenemos el caldo listo. Solo falta que venga Leticia para que pruebe ella primero. Se ve delicioso, mi mamá ha hecho verduras, zanahoria, güisquil, chile dulce, papa y cilantro. Tomate. Ah, sí, tomate. Pimienta, ajo. Uh-huh. Bueno, todo. Sí. Y este caldo se ve riquísimo y al rato lo vamos a degustar. Allá viene la festejada. Y en igual. ¿Qué? No. ¿No qué? No. Que nada. Nada. ¿Qué es? Nada, hombre, nada. Te estábamos esperando. ¿Qué es? Dime. ¿Qué es? ¿Qué está haciendo la tía? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hombre? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Qué está haciendo Stephanie? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Por qué? Mamá, porque yo estoy a mi hermanita que tiene un gusano. Un gusano. Mamá tiene ella. ¿Quién tiene el gusano? Heidi. Mi mamá tiene. Aquí ya estoy asando las piezas. Y allá viene Berti. Ahí está tu plato de comida. Proba. Espera con el almuerzo hoy. Hoy esperamos a Leti con el almuerzo. No, y tengo hambre, le dije a Berti. Me la voy a traer una silla.
Y le digo yo a mi mamá, a qué rico se siente venir uno. Y ya hay un plato de caldo de gallina. Mira, que tengo la comida preparada. Mamá, y si todos los días prepara gallina, no, yo traía hambre porque no miras que boté la comida. Ah. Mi desayuno. Y así fue mi bien. Así como llegué a la escuela y lo que llevaba era hambre, ¿va? Entonces fui a. Empecé a comer. Solo comí una tortilla y un pedacito de lo que llevaba. Entonces nos llamaron a la dirección que porque teníamos reunión, dejé mi comida ahí. Y al regreso, pues ya todos los niños querían tarea. Entonces vine yo, agarré el casito. Y que si no, estaba bien tampoco. Lo bueno que vos mismo. ¡Hola! ¡Mis pollos! ¡Mis pollos! No, no era pollo. Pero sí, se llenó de tierra y pues obviamente no me lo va a comer, ¿no? Ah, come pues, come. Sí, come primero. Si no, no como yo, digo. Como dice el meme. Cuando como luego y hay que hacer oración. Está rico. Uh-huh. Delicioso. Dijo Dulita. Uh-huh. Bueno, vamos a disfrutar de este rico almuerzo. Uh-huh. Bueno, pues ahora le vamos a hacer entrega esto a. No solo fue el almuerzo, que también un presente, y aquí tenemos este regalo también para Leti. Así de esa gracia. Esto es para vos. Por lo visto, ¿no? Mira, por lo visto, dale. Pues sí, entonces ahí dijeron que será especialmente para vos, Leti. Lo está bonito. Lo está bonito hasta mañana, digo. Bueno, pues gracias por este detalle y por el almuerzo también. Estuvo muy rico. Ay, sí. Pero no sé quién lo haya mandado. Ni yo lo sé. A esta vez ni yo lo sé. No sé. Ni yo. ¿Cómo es que vino hasta acá? Ah, por arte de magia. No, esta vez sí no lo sabemos. ¿Sí? ¿No? A mí me pidieron un favor, es de favor en favor, favor. O sea, como que viene una cadena. Ajá. Solo la persona que le pidió favor a Berti sabe quién es. Ajá. Pero yo tampoco pregunté, solo me dijeron, mira, entrega esto a Leti y hace este almuerzo para ella. Ah, vaya, pero tampoco le pregunté exactamente por el nombre. Entonces, esto va de favor en favor, en favor. Solo, bueno, que la persona que te mandó este regalo obviamente va a ver el video. Sí, y va a saber que viene de quien sea, eso sí, no sabemos. Sí, yo tampoco sé de que no me dejaste, yo no lo voy a saber. No. Si no lo sabemos nosotras que supuestamente hicimos el favor, tampoco lo vas a saber. No sé, es como que mero raro, ¿ah? Está así bien misterioso. Pero no, a mí me pidieron el favor. Entonces yo le pido ahora a Feli también de que organizamos lo del almuerzo, porque como nosotros estamos trabajando, entonces yo no iba a poder. Le pedí favor a Ofe, entonces Ofe se puso a cocinar y todo eso con mi mamá y todo eso. Y voy a hacer entrega esto. Y ya terminé con el favor. De favor en favor. Uh-huh. Ahora te toca. ¡Abrilo! No sé quién lo haya mandado, pero ni Ofe, ni Berti, ¿sabe? Pero la persona que va a ver el video, pues muchísimas gracias. No sé qué es. Abrilo y ahí te vas a dar cuenta. No les cagas. Esta es una caja de zapatos. De zapato. Para la gran caja esta. Esta. La cajita. Aretes. No. No, aretes no. Si fuera aretes. La caja fuera más pequeña. Pero sale que destapamos. ¿Destapalo? Pues no, de ni modo que yo. Como dijo Heidi. ¡Wow! Dice cuando la cabra de té. ¿Qué? Lo mira vos primero. Va, yo primero. Ay, wow, qué bonito.
Está bonito. Mira. Ay, pero qué hermoso se ve. ¿Cómo estáis? Ahí está. Ay, no, está bien bonito. Pues la medalla está bien bonita. Pero viene amarrado. Ah, sí. Tiene seguro. Ahí está. Creo que en la. Ay, se mira está bien bonito. Se ve, ¿no? Sí, se ve, güey. Te lo pongo. Son de 3 horas, va. No sé. Este, está el. ¿Cómo sí, se mira? 3 horas. Mira. ¿Cómo se mira? El agua guadalupana. La Guadalupe. Sí. ¿Dónde están los 3 horas? No, mira, se ve en el centro. Ajá. Está, tiene mira, como, bien. Ajá, naranjadito. Ya, yo estaba viendo aquí. Blanco y amarillo. Ponételo. Pero, pues, ¿qué es esa? Me voy a tomar está el. Muy bonito. Como brilla. Una vez que se lo ponga dice que no se lo puede quitar. ¿Por qué no? Porque tiene seguro. Es de lacito. Sí. Ahí está, mira. Ay, qué bonito. Yo creo que así como el tamaño le gusta a ella, porque a ella no le gusta muy corto, le gusta así algo largo. No, 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 hasta aquí, si es posible. Pero no, o sea, es sí, está bonito. Está bien bonito. Está muy bonito, Lito. Sí. Calidad se te ve. No, pero muy. Muy qué. Muy cadena, ahora sí. Mucho brillo. No, no tiene mucho brillo. No. No. ¿No? Pues es que no. No, de solo verdad. Una, baby. Solo te juro, bueno, que si te pones al sol, tal vez va, pero así como más. Te estoy viendo ahorita, ¿no? No se le ve mucho, no, solo la cadena se ve. Para que se ve bonito. Sí. Yo estaba bien en el espejo. Sí, y ahora con una blusa negra, así de un ajá. Solo color, no le va a resaltar. Ay, sí. Y alrededor de la medalla tiene perlitas. Perlitas. Sí, está bien bonito. Pues gracias. Pues no sé ni qué decir. La tita está bien nerviosa, o no sé si nerviosa o apenada de no saber no qué se lo esperaba. Las dos cosas. Uno, no sé ni qué decir. Dos, es algo. Es un detalle bastante grande también. Sí, grande. Mm-hmm. Grande. Sí, ya me lo imagino. No me mires así. ¿Qué quieres que haga? Sí, está bonita la cadena. Está muy bonita. Es de lacito. Mm-hmm. Hay unos lacitos así. Más delgaditos, mira, bien bonitos también. Pero así como ese, mira, es así. Gruesa la cadena. Gruesa la cadena. Sí, ahí no hay. Aquello que se reviente, porque cuando ajá. Son más delgaditos, rápido se revienta. Se revienta. En cambio, ahí es un lazo seguro. Uh-huh. Por eso le dije que una vez que se lo ponga, ya no se lo va a quitar. Por ser lazo. Por ser lazo. Te lazaste. Eso está muy bonito. Sinceramente, es un regalo muy grande. Uh-huh. Costó. Y aparte de almuerzo. Uh-huh. Y. Ay, no, yo no sé ni qué decir. Más que y la verdad que uno ni se imagina, uno no sabe, ¿verdad? ¿Quién fue? Por ejemplo, sinceramente, no es que uno les quiera decir, si yo tampoco sé quién es. Uh-huh. Entonces aquí de las tres, yo solo hice un favor por traer la caja. Me pidieron el favor de entregarte esta caja y así de mí. Entonces, ese es un gran detalle, muy bonito. Y tampoco ya sabía qué. ¡Ni yo! Ay, yo me quedé. No habíamos grabado la reacción. Y yo así, ay no, mira que yo no lo había visto, o sea, así en la joyería, mira, o sea, sí. Todo tipo de cadenas, pero ya que te lo regalen es otra cosa. Sí, es otro nivel, vos. Uh-huh. Sí, está bastante bonito y uh-huh. Pues ahí sí que para vos está muy bonito. Uh-huh. Pues gracias a esa persona por este lindo detalle. Uh-huh. Te lo pones, está bien bonito ya. O sea, cuando ella se los pone se le... O sea, así me los pongo, sí. A mí me gustan las cadenas, me encantan. Las largas, que esa de las otras, de fantasía. Con una blusa así como cuello. No, pero así no, como no, esa, está bien bonita porque la puedes combinar con lo que no, sea. Sí, no, pues esto, con cualquiera, ¿no? Ajá, pero sí. También uno, o sea, cuando uno sale tiene ese miedo de sí, de que se lo...
Se cambie de dueño. Que cambie de dueño. Entonces, uno va. Uno quisiera ponérselo, pero a la vez cuidarlo. Así como mis argollitas, mira, cuando salgo a por allá. Sí, vale. Y yo me los quito porque no quiero que cambie de dueño. Ofe, tus aretes. Y ya se los quito. Se te olvidó quitártelos, entonces. ¿Qué pasa que andamos en camioneta? Sí. Andamos en donde sea. Entonces, la gente, aunque lo confunden, ¿no? No, ¿verdad? No, se ve bien. Se ve la diferencia entre oro y fantasía. Sí. ¿Y dónde? Así, allá. Allá la terminamos, ¿no? Con todo y Sergio se va hasta con de fantasía. No, pero, o sea, para estar aquí en la casa o salir aquí mismo, sí. Ay, sí, está bonita. Hoy es está donde muy bonito. Un lugar sea más seguro, más tranquilo. Seguro en mi casa, yo. Menos riesgo. Ajá. Sí, cabal. Pero está muy bonita la cadena. ¿Por algo en la caja? No pesaba, con razón no pesaba. Sí, con razón no pesaba. Ay, sí. Era más caja que esta. Ahí está. Bueno, pues. Leti se quedó sin palabras. Sí. Yo también. Y yo. Así que no hay despido. Bueno, pues muchísimas gracias a la persona que lo mandó. No sabemos quién es, pero es un cariño bien grande hacia Te ha de tener nosotros. Mucho cariño sí, para mandarte sí. Ese tipo de regalo que es bastante grande. Claro. Es un detalle grandísimo. Me quedé sorprendida, sinceramente, con decirles que hasta me quedé sin palabras. Pero no sé, no hay ni las palabras para agradecerle a esa persona. Está muy bien. Sí. Tanto que estoy nerviosa. Sí, yo que la conozco, obviamente, de toda la vida. Mi hermana y gemela y sé que. La Ofe, no la reacción de Ofe. No, o sea. Sí, ella también. Yo creo que si estuviera en mi lugar, no encontrara las palabras precisas para decirle a esa persona. Te quedaste así. Como. Sin palabras. Sin palabras. Sorprendida. Sorprendida. Sin saber que te ha mandado eso. No sé quién lo mandó. O sí, sea, hombre, me quedo con la duda. Ajá. Vamos a averiguar. Exacto. Vamos a averiguar quién le mandó este detalle a Leti. Bueno, y ahorita. Pues ya lo tiene en sus manos. En su cuello. Ajá. Y pues bueno, nosotras aquí compartiendo siempre con ustedes, es una sorpresa muy grande, la verdad. Uh-huh. Y pues gracias siempre a todos por ver. ¿Las dos sorpresas? Sí. Ah, sí, la sorpresa, es que Leti es... Hoy sí estuvo así de, ¿son qué? Dietas. Así, sorpresa tras sorpresa. Así. Sí, también. Hace unas horas que... Sí. Ajá. Uh-huh. Entonces, está muy bonito. Así es. Bueno, pues gracias a todos por ver Guatemala Sin Fronteras. Déjenos su comentario, su like. Ah, o por ejemplo, dejen su comentario ahí de quién creen ustedes que pudo haberle regalado esto a Leti. O tal vez alguien de nosotros. Fui yo. Y nada que ver, va, cierto. No, pero que vamos a saber, tal vez podemos saber preguntando, pero ahí nos va a costar. ¿Por qué nos va a costar si se lo doy a esa persona? O sea, le hicimos favor a esa persona, sí. Vamos saber. A averiguar, para saber, para salir de duda. Para que duerma tranquila. Bueno, pues, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Se cuidan.